Presentada la 33ª edición del curso de verano de la UCA en San Roque, que se desarrollará del 15 al 28 de julio. Una treintena de empresarios turísticos asiste a la jornada organizada por Andalucía Emprende. Los alumnos del Instituto José Cadalso llenan de matemáticas las calles de San Roque Casco. El Partido Independiente del Valle del Guadiaro informa que Mancomunidad solo puede cancelar sus deudas hasta el 31 de diciembre de 2011. Comisiones Obreras convoca a la plantilla del Ayuntamiento de San Roque para explicarles el alcance del anteproyecto de ley de reforma de la Administración local. Buenas, bienvenidos. Nos encontramos ya en la jornada de jueves. Comenzamos hablándoles de la Comisión Municipal de Absentismo Escolar, que ha mantenido en la jornada de hoy una reunión en la que se han analizado los casos registrados. En concreto, a lo largo del curso 2012-2013 se han intervenido en 30 casos, de los 29 se refieren a alumnos de centros de educación secundaria. Además, durante la comisión se ha informado sobre un proyecto de prevención que se ha desarrollado con éxito en el Instituto Mar del Sur. La comisión ha estado presidida por la teniente de alcalde delegada de Educación, Mercedes Sánchez, la concejal de Bienestar Social, Ana María Rojas, y el inspector de Educación, Juan Alberto Cabello. Entre los asistentes se contaban los directores de centros educativos del municipio, así como dos representantes de la Policía Autonómica. La verdad que ha sido muy interesante con todos los agentes sociales implicados en esta problemática social como lo es el absentismo, donde todos han puesto de su perspectiva su visión del asunto, sus soluciones al problema y sobre todo sus iniciativas. Hemos hablado también profundamente del programa de absentismo social que se ha puesto en marcha en el IES Mar del Sur de Taraguilla con gran éxito. Un programa que ha sido importantísimo porque todos los chavales, los chicos del IES que han formado parte de él, una media de 8, han tenido una asistencia bastante, evidente, ¿no? Que no era la misma que tenía en el transcurso total de lo que es el curso. Luego ahí está una de las partes importantes del logro del proyecto y sobre todo se ha trabajado en muchos temas transversales importantes para concienciar al alumnado la importancia de asistir y terminar su graduado, que es lo que consigue y lo que pretende este programa de absentismo. Hemos trasladado al inspector de educación precisamente todas estas inquietudes. Por supuesto, hemos vuelto a procurar que este programa se siga realizando en nuestros institutos y sobre todo nos gustaría que aumentara el número de programas para poderlo trasladar al resto de los institutos y centros escolares que también nos lo demanda como un recurso importante, interesante para paliar el tema del absentismo. En esta comisión también se ha aprobado remitir uno de los casos a Fiscalía tras las intervenciones llevadas a cabo por la Delegación Municipal de Bienestar Social y por la Policía Local, que no han conseguido normalizar la asistencia a clase de la alumna en cuestión. Comenzamos ahora a ampliarles esas noticias que han escuchado en los titulares. Empezamos hablándoles del alcalde de San Roque, Juan Carlos Rodbois, que junto a la teniente alcalde de Cultura, Dolores Marchena, y la delegada del rector de la Universidad de Cádiz, en el campus Valle de Algeciras, Inmaculada Santiago, han presentado esta mañana de jueves la 33ª edición del curso de verano de la UCA en San Roque. A la presentación también han acudido representantes de los cuatro principales patrocinadores de esta nueva edición. Por Cepsa, su directora de comunicación, Amalia Puigdengolas; por Gas Natural Fenosa, el director de la central de ciclo combinado, Manuel Doblado; por APM Terminals, el director de comunicaciones, Crisanto Domínguez; y por parte de la Fundación Santa María Polo, el gerente, Rafael Reina. La edición número 33 del curso de verano se desarrollará del 15 al 28 de julio y contará con 16 seminarios, dos más que en 2012. Por su parte, Inmaculada Santiago ha señalado que esta edición mantiene el compromiso de la institución que representa con el conocimiento y que supone una renovación de los lazos entre la universidad y el campo de Gibraltar. Realmente estoy contenta como delegada del rector en este campus de contar en esta mesa, no ya con los tradicionales que nos veíamos
cada vez que presentábamos estos cursos de San Roque, quiero decir el Ayuntamiento y la Universidad de Cádiz, sino que también estén sentados aquí con nosotros los patrocinadores, lo cual, bueno, me congratula bastante. Decir que esta 33ª edición de los cursos de verano de San Roque renueva su compromiso anual con el conocimiento y la divulgación a través de un programa que refuerza los lazos del mundo de la universidad con el campo de Gibraltar. Ayuntamiento y universidad vuelven a poner en marcha un veterano y renovado programa donde los seminarios vuelven a convertirse en la estructura formativa esencial. Este año se han seleccionado 16 seminarios, como ha comentado el señor alcalde, dos más que la pasada edición. Entre los presentados a la convocatoria pública, teniendo cada uno de ellos una duración de 25 horas, 20 horas son presenciales y 5 horas en el campus virtual. La temática de los mismos es plural, sin perder su carácter especializado, y abarca temas como el transporte marítimo, la responsabilidad social, cartella, la antropología en la conducta, la literatura andaluza, la industria, la historia, la alimentación, el derecho, la inmigración, la equitación, el flamenco, la música clásica, la historia, la información o la energía. Como veis, es bastante amplio. Los cursos comenzarán el día 15 de julio y concluyen el 28 de julio. Inmaculada Santiago ha destacado que esta edición vuelve a incidir en su filosofía plural y abierta a toda la ciudadanía de la mano de una temática de gran interés. Por su parte, Dolores Marchena ha destacado el trabajo y la relación directa y fácil con los representantes de la universidad que permite que se pueda realizar una nueva edición del curso de verano en San Roque. También incidió en la programación de una amplia agenda cultural que se desarrollará paralela a los cursos durante ese mes de julio. Como ya han adelantado anteriormente, comenzaremos el 15 de julio hasta el 28, una cita cultural ineludible en San Roque, y quiero comenzar esta presentación, no podía ser de otra manera, agradeciendo a la Universidad de Cádiz, gracias Inmaculada Santiago, que nos acompaña hoy en la presentación, por el trabajo, por la relación tan directa y por hacer tan fácil el trabajo para que en el día de hoy podamos estar presentando esta 33ª edición ya de los cursos de verano aquí en San Roque. Agradecer también muy especialmente a los patrocinadores y colaboradores que hacen posible, que hacen realidad el hecho de que ya vamos cumpliendo esta 33ª edición, y me consta que están ahí muy presentes siguiendo con la misma intención, con el mismo interés que el ilustre Ayuntamiento de San Roque y que la Universidad de Cádiz, el hecho de que se puedan llevar a cabo estos seminarios. Presentábamos que son 16 seminarios en esta edición, una agenda amplia, cultural, en torno a los cursos, como saben, van muy de la mano, y por lo tanto van a estar presentes una amplia temática, como ha comentado anteriormente Inmaculada Santiago, entre los que van a estar presentes seminarios dedicados a cartella, en torno también a la historieta, que será coordinado dicho seminario por Carlos Pacheco, materias tan necesarias de conocer como género y derecho, el seminario, por supuesto, de Carlos Castilla del Pino, de Antropología de la Conducta, el tercer seminario ya de equitación y discapacidad, recientemente galardonado con motivo del Día de la Fundación de la Ciudad, el pasado 21 de mayo. Van a tener también su espacio en cuanto a temática la música, el transporte, la importancia del Estrecho de Gibraltar, la industria también será objeto de estos seminarios. Una amplia oferta en cuanto a temática, como decía, y también me gustaría resaltar la ampliación del número de becas que daremos a conocer de forma inmediata. Así que todo está preparado ya en San Roque para esta cita cultural ineludible, para recibir en San Roque a todos aquellos alumnos y alumnas que quieran visitarnos y formar parte de estos seminarios y de estos cursos de verano. Y, por supuesto, que también tengan la oportunidad de conocer en persona, en primera persona, la ciudad de San Roque.
El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha destacado que se trata de unos cursos muy esperados como cada año y que en el acto de hoy era muy importante la presencia de los cuatro principales patrocinadores, ya que con sus aportaciones se sufraga el 50% de la inversión total. Con una novedad principal con respecto al año anterior, y es que nuevamente incrementamos el número de seminarios y pasamos de 14 seminarios a un total de 16 seminarios. 16 seminarios que espero que sean del agrado y luego de la satisfacción del conjunto de alumnos y alumnas de toda la provincia de Cádiz, y también se sumarán otros de otras universidades y muy especialmente de los alumnos universitarios de nuestra comarca del Campo de Gibraltar, que van a poder asistir a estos distintos seminarios que tienen pues unas temáticas que creo que afrontan pues muchas de las cuestiones que nos preocupan hoy a los ciudadanos del Campo de Gibraltar y también al debate en algunos aspectos de ámbito nacional. Agradecerles a todas las empresas, ya no solo a los cuatro principales patrocinadores, sino a otros colaboradores que tenemos, el que entre todos podamos seguir haciendo posible que esta edición de los cursos de verano pues supongan un esfuerzo en el Ayuntamiento de San Roque, de logística, un esfuerzo de instalaciones, un esfuerzo en materia de personal, principalmente de la Delegación del Área de Cultura y de Multimedia, que seguirá pues todos los seminarios, pero no un esfuerzo de tipo económico, porque hasta la fecha las dos ediciones que se han celebrado de estos cursos de verano en este mandato han sido a coste cero económico para el Ayuntamiento de San Roque, y la previsión, no está totalmente confirmada, lo haremos cuando se liquiden, pero la previsión es que nuevamente esta edición del año 2013, esta 33ª edición, volverá a ser a coste económico cero para el Ayuntamiento de San Roque. Este año existe una ampliación del número de becas que permitirá a algunos alumnos participar de manera gratuita. El periodo para solicitar la beca de matrícula finaliza el próximo 14 de julio. Para obtener información e inscribirse se debe visitar la página web de la UCA. Continuando informativamente hablando, una treintena de empresarios y emprendedores han asistido durante la mañana de hoy jueves a la jornada Oportunidades del Sector Turístico que ha organizado en el edificio Diego Salinas la Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende. La teniente de alcalde delegada de Turismo, Dolores Marchena, ha participado en la inauguración de la jornada. En su intervención, el responsable de la zona Bahía de Algeciras de Andalucía Emprende, Miguel Antonio Bullón, explicó a grandes rasgos en qué consiste la fundación de la que forma parte y el contenido del encuentro de hoy: informar sobre las oportunidades de negocio que presenta el sector y fomentar la cooperación empresarial. La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía organiza, a través de Andalucía Emprende y su red de centros de apoyo al desarrollo empresarial en la provincia de Cádiz, una serie de encuentros en torno a los sectores empresariales más representativos de cada territorio. En el caso de la localidad de San Roque, hemos seleccionado el sector turístico, dado su peso e importancia en la localidad, así como en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El objetivo de estas jornadas es reunir a personas emprendedoras y empresarias para debatir sobre las oportunidades de negocio que presentan cada uno de estos sectores y también para fomentar la cooperación empresarial. Consideramos desde la Junta de Andalucía que la cooperación empresarial es uno de los factores de competitividad más importantes que deben tenerse en cuenta a la hora de desarrollar actividades en cada uno de los sectores económicos objeto de la jornada. Desde Andalucía Emprende ofrecemos una serie de servicios totalmente gratuitos tendentes a apoyar la creación y consolidación de empresas y empleo en el territorio. Para ello contamos con una potente infraestructura de 214 centros de apoyo al desarrollo empresarial repartidos por toda la Comunidad Autónoma de Andalucía. Concretamente en la provincia de Cádiz contamos con 25 de estos centros y 4 en la comarca del Campo de Gibraltar, San Roque, Algeciras, la Línea de la Concepción y San Martín del Tesorillo, en donde un equipo de personal técnico especialista ofrece una serie de servicios que van desde la atención técnica individualizada a personas emprendedoras y empresas que les permitan
desarrollar sus ideas de negocio. Apoyamos la elaboración de planes de empresa y planes de desarrollo que permitan el estudio de la viabilidad técnica, económica y financiera de proyectos empresariales. Ofrecemos formación en gestión empresarial. Apoyamos la búsqueda de financiación tanto pública como privada, así como el apoyo en la tramitación de incentivos públicos, tanto de la Junta de Andalucía como de cualesquiera otras administraciones que tengan y pongan a disposición de las personas emprendedoras incentivos para la creación y consolidación de empresas. Por su parte, Marchena señaló a los asistentes que esta jornada es una buena oportunidad para compartir experiencias y agradeció a Andalucía Emprende el compartir con el Ayuntamiento su apuesta por el sector. Quiero agradecer la asistencia a esta jornada dedicada al turismo. Sé que va a ser una mañana en la que vais a tener la oportunidad de disfrutar de ponencias que además se van a poder complementar con el trabajo que muchos de vosotros realizáis día a día y durante muchísimos años. Y además vais a tener la oportunidad de interrelacionar y compartir las experiencias que a diario sufrís y padecéis y disfrutáis también desde el sector turístico. Quiero agradecer también a Andalucía Emprende por la colaboración, por la importancia y por el fomento del turismo, idea conjunta con el ilustre Ayuntamiento de San Roque, que está potenciando en tiempos un poco más complicados el tema del sector turístico, y considero imprescindible en estos momentos que se hagan jornadas como las que van a tener lugar en la mañana de hoy. Los destinatarios, ya comentaba anteriormente Miguel, emprendedores y emprendedoras y empresas del sector turístico y sectores afines. Lo creo fundamental. Normalmente hacemos foros desde la Delegación de Turismo precisamente para esta puesta en común de ideas, para que a partir de ahí se pueda analizar el presente y el futuro del sector turístico y de los diferentes agentes turísticos. Por lo tanto, incidiendo en la importancia de fomentar y de dar todo tipo de información, como vais a tener oportunidad de tener hoy en vuestras manos, como incentivos, ponencias sobre marketing, sobre medios de comunicación, sobre las redes sociales fundamentales en estos tiempos, pues entiendo que es de gran importancia que esta jornada se celebre en la ciudad de San Roque. Así que sin más, no me extiendo más, agradecerle de nuevo la participación y espero que sea una mañana productiva, así estoy convencida de que será. Queda inaugurada la jornada sectorial de turismo. Tras la presentación, el técnico de CADE San Roque, Lorenzo Fernández, ofreció una breve charla sobre los incentivos que ofrece la Junta de Andalucía a las empresas del sector turístico, así como sobre el novedoso cheque innovación. A continuación, el propietario del hotel boutique Milla de Plata y de la agencia de viajes Soto Grande Tour, Cristóbal Rodríguez, habló sobre el presente y futuro del sector turístico local. Seguidamente tuvo lugar un debate sobre cooperación y networking, trabajo en red, tras el cual se presentó la ponencia Estrategia de Marketing Digital, a cargo de María José Reyes, técnico de Andalucía Lab, el Centro de Innovación Turística de la Junta de Andalucía. Los alumnos de cuarto de ESO del Instituto José Cadalso han participado durante la mañana de hoy jueves en la segunda gincana matemática organizada por el Departamento de Matemáticas del centro. Puntos claves de San Roque Casco se han inundado de estudiantes vestidos con camisetas azules que resolvían en grupos diversos problemas matemáticos. Los problemas matemáticos que han tenido que resolver eran como el volumen de líquido contenido en las fuentes del Parque de los Cañones o la superficie de la Plaza de Toros. Colaboraron en el proyecto las delegaciones municipales de Juventud y Educación. El teniente de alcalde, delegado de Juventud, José Antonio Rojas, ha indicado que aunque se trata de una actividad extraescolar, se enmarca en los objetivos académicos del curso. Desde iniciativa del Instituto José Cadalso se hace una gincana de matemáticas dentro de lo que sería el municipio de San Roque, el casco, y creo que además que es una experiencia extraescolar, pero que sigue siendo dentro de lo que es la intención académica de este centro, para que los niños, además de conocer zonas emblemáticas de nuestro pueblo, sigan haciendo sus ejercicios normales.
Este, como te digo, el segundo año, nosotros encantados de que pidan nuestra colaboración desde la Delegación de Juventud y trabajando fuertemente con la de Educación y apoyando también, como te digo, al Instituto José Cadalso, que todas estas iniciativas creemos que son complementarias y que son importantes para nuestros niños y niñas del municipio. Por su parte, la teniente de alcalde, delegada de Educación, Mercedes Sánchez, señaló que se trata de llevar la educación a las calles y el objetivo es activar tanto el cuerpo como la mente, en este caso a través de las matemáticas. Nosotros encantada de colaborar desde la institución, desde el ayuntamiento. La verdad es que esto se trata de llevar la educación a las calles. Nuestros alumnos pueden de alguna manera contagiar, porque todos los que nos cruzamos con ellos en las calles mientras que están realizando esta gincana nos preguntamos, ¿esto qué es? Pues esto es mente sana, ¿eh? Esto es mente sana e incorpore sano. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que hay que activar tanto el cuerpo como la mente, hacer un buen ejercicio. En este caso son las matemáticas las protagonistas del ejercicio mental y en cada uno de los puntos pues los críos van resolviendo problemas, van andando por nuestras calles, que lo ha comentado mi compañero, que es una de las facetas más importantes, la parte social y, como digo, que la educación salga a la calle y se vean nuestros jóvenes también más sanos imposible, ¿no? Men sana, incorpore sano, ejercicio físico y ejercicio mental. Gracias al Instituto José Cadalso, que ha tenido esta iniciativa y que vuelve este año a repetirla. Las pruebas comenzaron en el instituto y se desarrollaron por la avenida Castilla, la rotonda de Cuatro Vientos, Plaza de Armas, Los Cañones, Cuesta de San Felipe, Alameda, Plaza de Toros, Plaza de las Constituciones, hasta volver al lugar de partida a la hora del término de las calles. Tenemos que hacer una pausa, volvemos tras ella con más información. El alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, entiende que la decisión del Ministerio de Hacienda de no aceptar la segunda fase del plan de proveedores debido a la deuda que tiene el consistorio confirma lo que ya venía diciendo desde el primer día y considera que supone una nueva traba para lograr la estabilidad municipal. Romero ha recordado que ya ocurrió con la primera fase del plan y ahora se repite, subrayando que los proveedores cobrarán, pero la participación en los ingresos del Estado, el PIE, sigue retenida al 100%. Y es que, según el informe del Ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro, la deuda municipal del consistorio barreño supera los 190 millones de euros, fruto de la gestión del PSO, apunta Romero, que asegura que el de Los Barrios es el ayuntamiento más endeudado de España. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron al tercer autor de un delito de robo con violencia ocurrido durante la madrugada del 29 de abril en el polígono Zabal Bajo de la Línea, de 19 años de edad. Según la denuncia, a la víctima se le acercaron dos mujeres y le pidieron dinero. Al negarse, fue abordado por la espalda por dos hombres que le agredieron y llegaron incluso a quitarle los pantalones para llevarse su móvil y 90 euros. La investigación permitió identificar y detener a las dos mujeres, una de ellas menor de edad. Aún queda por detener al segundo hombre. Además, la Policía Nacional detuvo a un sujeto de 18 años como autor de delitos de robo y lesiones ocurridas los días 6 y 15 de mayo. Además, intervinieron 90 cajetillas de tabaco a dos individuos de Alcalá de los Gazules en la estación de autobuses linense. El Partido Popular de Los Barrios ha mantenido un encuentro con la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer de Los Barrios, AFA Los Barrios, en la que recogieron las principales demandas del colectivo. Para el presidente del PP barreño, la idea es mantener nuevas reuniones en el futuro, después de que la localidad se haya sumado a la red de municipios solidarios con esta patología. Es el 199 de toda España, señalando que resulta obvio que la capacidad económica del ayuntamiento es muy limitada, pero ello no es óbice para tratar de solventar otras cuestiones de las que han tomado nota y esperan tener una pronta respuesta. Un total de 3.262 inmigrantes pasaron el año pasado por el Centro de Internamiento de Extranjeros, el CIE, de Algeciras, al que pertenecen oficialmente las instalaciones de la Isla de las Palmas en Tarifa. Es la cifra más alta de las 8 dependencias de este tipo que existen en España. Son datos del Ministerio del Interior a los que ha tenido acceso Europa Press. La agencia los hizo públicos en un día en el que se conocieron también los de la Dirección General de la Policía recopilados por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Defensor del Pueblo, en su informe anual 2012, el primero en que la alta institución analiza en profundidad los vuelos de repatriación de inmigrantes, ofreciendo así por primera vez la magnitud de esta práctica en España.
Continúan ustedes en Canal San Roque Televisión. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de San Roque y la Asociación Promuseo del Radioaficionado ICB proyectará gratuitamente el lunes 3 de junio a las 19 horas en el Cinematógrafo Municipal Quimera, en el Palacio de los Gobernadores de San Roque, la película sobre radioaficionados Contact. Tras la proyección de la película se realizará una pequeña mesa redonda. Esta película se enmarca en el ciclo Cine de Radio, que es una iniciativa de Museo CB, en la que se proyecta una película relacionada con la radioafición y se realiza un debate. Las proyecciones de Cine de Radio son de entrada gratuita y el acto está abierto a todo el público que lo desee. Continuamos. Según informa el Partido Independiente del Valle del Guadiaro, la Mancomunidad y Argisa, con los préstamos que han solicitado, solo cancelarán las deudas hasta el 31 de diciembre de 2011 y se está esperando que Hacienda saque otro plan de gastos, de pagos, perdón, para las deudas del año 2012, según tiene anunciado Montoro. Jesús Mayoral, portavoz del Partido Independiente del Valle del Guadiaro, además especifica que aún deben mucho más a los proveedores por el año 2012 y lo que se lleva del 2013 y que Argisa sigue con unos fondos propios negativos de 11 millones de euros, o sea, está en quiebra. Así, Mayoral especifica que los gastos de agua y de basura, sobre todo de los ciudadanos de San Roque, están hipotecados con subidas durante 10 años porque son los que van a pagar en gran medida, ya que los servicios de agua y basura de Algeciras y Tarifa y los de agua de la línea no los gestiona la Mancomunidad. El PIB se alegra porque los proveedores cobren sus servicios, pero siguen pensando que la Mancomunidad no es viable económicamente y que como órgano político debería desaparecer. Además, el Partido Independiente del Valle considera insólito que declaren que a partir de otro mandato dejarán la estructura política en un presidente y tres vicepresidentes, cuando según el Partido Independiente del Valle del Guadiaro, desde ya deberían quitar al resto sin esperar a otro mandato. Por lo tanto, desde el PIB en San Roque se sigue insistiendo a sus socios del equipo de gobierno para recuperar las competencias de agua y de basura y que se gestione el servicio desde el ayuntamiento para tener alguna posibilidad no solo de mantener las tasas, sino de poder bajarlas. Comisiones Obreras ha convocado en la jornada de este jueves a la plantilla del Ayuntamiento de San Roque, tanto laborales como funcionarios, para explicarles el alcance del anteproyecto de ley de reforma de la administración local. El acto ha estado presidido por Agustín de la Cruz, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Andalucía, Miguel Alberto Díaz, representante comarcal, y Antonio Romero, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía. Esta asamblea ha sido con los trabajadores, pero también se quieren reunir con los representantes políticos de toda la comarca y con las asociaciones de vecinos y usuarios, porque es un tema que afecta a todos, la autonomía municipal, ya que se darán menos servicios y en peores condiciones. Vamos a hacer una asamblea con los trabajadores para explicar lo que va a suponer el anteproyecto de ley de reforma de la administración local, de los ayuntamientos, que el Gobierno va a presentar próximamente a Consejo de Ministros. Supone sobre todo tres cosas. La primera, un recorte de derechos a los ciudadanos, porque hay prestaciones que hoy dan los ayuntamientos que se les va a prohibir expresamente que las puedan dar. En segundo lugar, va a haber un recorte del empleo público, porque aquellos servicios que el ayuntamiento se le prohíba, pues lógicamente el personal no lo va a poder hacer. Y en tercer lugar, se va de alguna forma a quitar competencias municipales que van a ser dirigidas desde la administración central. Y se le va a decir lo que puede y lo que no puede hacer, con lo cual muchos ayuntamientos, aunque quieran ayudar a la ciudadanía o aunque quieran realizar tareas que ni la comunidad autónoma ni el Estado hacen, pues prácticamente se le va a prohibir. Y todo eso pues está pensado simplemente por un tema de ahorro económico, y de ahorro económico que lógicamente va a salir, pues como he dicho antes, ciudadanos que van a recibir menos servicios que hasta ahora, menor número de trabajadores y en peores condiciones laborales. Entonces queremos explicar esto porque pensamos que es posible modificarlo. De hecho, incluso hay muchos ayuntamientos y muchos alcaldes que son del propio Partido Popular que están disconformes porque, bueno, cuando uno es alcalde lo que le gusta es poder solucionar los problemas de sus ciudadanos. Y con esta nueva normativa, si se mantuviera como está, pues no lo podrían hacer. El objetivo de la Asamblea es dar a conocer las repercusiones de este anteproyecto, que el Gobierno quiere presentar en junio al Consejo de Ministros y que entre en vigor en enero. Ya han sido modificados algunos puntos, como la no discriminación de la ley entre los municipios de menos de 5.000 habitantes y que puedan cobrar los alcaldes de localidades de menos de 1.000 habitantes. Pero aún queda mucho por modificar, sobre todo que se pueda mantener la capacidad del ayuntamiento de realizar lo que necesite el ciudadano y que puedan saber con qué dinero disponen para ello.
si no se ven más cambios, comisiones, llama a posibles concentraciones a finales de julio o septiembre. Ayer jueves se cumplieron 30 años desde que la iglesia de Guadiaro se derrumbara instantes después de celebrar una Eucaristía a la que asistieron unas 500 personas. En los actos conmemorativos estuvieron presentes el teniente de alcalde del Valle del Guadiaro, Juan Roca, y la edil Ana María Rojas, que acompañaron a los vecinos en este día tan especial para los habitantes de la barriada. Hace 30 años, en el derrumbe que se produjo, no hubo ningún herido, lo que se considera por los vecinos como un milagro. Por eso una misa y una posterior procesión de la Virgen han sido los actos que han centrado la celebración, a la que han asistido los niños que este año han hecho la primera comunión, así como cientos de fieles. Durante la misa, el párroco de la misma, el padre Agustín, rememoraba los acontecimientos de aquel año y daba gracias a Dios por salvar a todas las personas que ese día habían acudido a la iglesia. El 29 de mayo de 1983, los 52 niños que hacían la primera comunión, así como el resto de personas que llenaban la antigua iglesia de Guadiaro, no salían de su asombro al ver cómo la misma se derrumbaba apenas unos minutos después de que todos la abandonaran, justo cuando la celebración acabó y todos se marcharon de la iglesia. Como consecuencia del milagroso suceso en que nadie resultó herido, los vecinos de Guadiaro pasean todos los años por esta fecha en procesión a la Virgen de los Dolores por las calles de la barriada en agradecimiento. Aquel día podía haber allí medio millar de personas y no hubo ninguna víctima. La iglesia se acababa de construir y ese día se desarrolló la Eucaristía con total normalidad, y cuando salió la última persona cayó el primer ladrillo y luego se derrumbó todo, quedando en pie tan solo la Virgen y la luz encendida del Sagrario. La verdad es que todos los años, el día 29 de mayo, para Guadiaro tiene mucha importancia, porque fue el día que los niños hicieron la primera comunión. Y ese día, cuando los niños salieron de la iglesia, coincidencia que el techo se cayó, ¿no? Entonces, pues la verdad, Guadiaro, desde hace 30 años, como se celebra hoy el 30 aniversario de la Virgen y de la iglesia, pues entonces Guadiaro coge este día con mucha esperanza y mucha fe, vamos. Yo creo que tenemos que colaborar bastante, ¿no?, y disfrutar que hace 30 años, ¿no?, el derribo de la iglesia, dando cuenta que esto no era un día normal. Estamos hablando de un día de comunión, llena lo que es una comunión de tantos niños, y no pasó una desgracia. Entonces yo creo que esto es un día para disfrutarlo, y esto es un día que no tenemos que olvidarlo, a pesar que hace 30 años. Ayer miércoles, las actuaciones de la Feria del Arte en el teatro estuvieron centradas principalmente en los bailes flamencos de Chari Espresatti, y mañana viernes se clausurará la feria con la representación de la obra Melocotón en Almíbar. En la tarde de ayer miércoles, la sala del teatro Juan Luis Galiardo se llenó de público que disfrutó de un gran espectáculo a cargo de los alumnos de la Universidad Popular dentro de la 13ª Feria del Arte. Actuaron a partir de las 20 horas los alumnos de Miguel Monge de la Escuela Municipal de Música, así como los de bailes flamencos de Chari Espresatti, que cubrieron prácticamente lo mostrado en la tercera jornada. La teniente de alcalde delegada de Universidad Popular, Mercedes Sánchez, asistió al acto y entregó diplomas de agradecimiento a los monitores, Miguel Monge y Chari Espresatti. Este jueves ha sido el turno de los bailes flamencos de Guadiaro y San Enrique, y de bailes latinos y de salón de San Roque, Guadiaro y Torre Guadiaro. Mañana viernes finalizará la 13ª Feria del Arte con la representación de la obra Melocotón en Almíbar, de Miguel Miura, a cargo del grupo de teatro Paco Jiménez, con la dirección de Fernando Domingo. Hay que recordar que en el edificio Cura Romero tiene lugar desde la tarde del martes la exposición de trabajos de los alumnos del resto de los talleres. El horario de visitas de mañana es de 11 a 13 horas y de tardes de 19 a 21 horas. Finalizamos con noticias deportivas, vamos a ello. El Ayuntamiento de San Roque, a través de sus delegaciones de Deportes y Educación, han celebrado hoy jueves, día 30 de mayo, la segunda y última jornada de los Campeonatos Deportivos Escolares 2012-2013. El certamen ha finalizado con éxito, con la puesta en escena de las actividades de tenis de mesa, voleibol, baloncesto y orientación. Ayer miércoles fue el turno para 300 alumnos de sexto de primaria pertenecientes a 10 centros docentes de primaria del término municipal, que tomaron parte en 8 modalidades deportivas celebradas en el campo municipal Manolo Mesa, pabellón de deporte Ciudad de San Roque y polideportivo municipal Vicente Blanca.
En la jornada matinal de hoy jueves, día 30 de mayo, las actividades deportivas han continuado con los chicos de quinto de primaria, también pertenecientes a 10 colegios de San Roque. El alcalde, Juan Carlos Riboy, ha expresado su agradecimiento y felicitación en nombre de los ciudadanos de San Roque y la Corporación Municipal, ya que a pesar de las dificultades se ha realizado un enorme trabajo con el esfuerzo de familias, maestros, monitores y deportistas, contando además con el compromiso institucional. Por su parte, teniente de alcalde delegado de deporte, Juan Manuel Ordóñez, también ha dejado su opinión al respecto de este campeonato deportivo escolar, donde destacó que los deportistas tienen el doble de mérito en esta cita celebrada a doble jornada. Por otro lado, la teniente de alcalde delegada de Educación, Mercedes Sánchez, ha mostrado su satisfacción por la gran labor realizada desde los colegios por formar íntegramente a los alumnos, aspecto en el cual la práctica deportiva resulta una pieza fundamental de la formación de las personas. Para finalizar, los campeonatos deportivos escolares han sido entregados medallas y trofeos a los participantes. Y antes de finalizar, les informamos que la empresa sanroqueña Ángel e Hijos hará entrega de los premios que acreditan a los mejores futbolistas de la entidad del Club Deportivo San Roque en la temporada que ya ha terminado. El acto tendrá lugar mañana viernes, día 31 de mayo, en el Salón de Actos del Palacio de los Gobernadores a las 20 horas. Los responsables de los trofeos han destacado que esta idea surgió a comienzos de la pasada temporada para ofrecer un aliciente más a los jugadores de la plantilla rojilla. Los galardonados han sido elegidos jornada a jornada por votación popular, una votación de la que se ha encargado José Román Núñez, seguidor del equipo y narrador de los encuentros de Liga. El diseño de los trofeos ha sido concebido por el artista local Juan Jesús Moreno Saborido. Así nos despedimos, les dejamos con los titulares. Presentada la 33ª edición del curso de verano de la UCA en San Roque, que se desarrollará del 15 al 28 de julio. Una treintena de empresarios turísticos asiste a la jornada organizada por Andalucía Emprende. Los alumnos del Instituto José Cadalso llenan de matemáticas las calles de San Roque Casco. El Partido Independiente del Valle del Guadiaro informa que Mancomunidad solo puede cancelar sus deudas hasta el 31 de diciembre de 2011. Comisiones Obreras convoca a la plantilla del Ayuntamiento de San Roque para explicarles el alcance del anteproyecto de ley de reforma de la administración local.